Genadi, el entrenador de Bibol, señaló que en el combate, Beterbiev incluso llegó al extremo de atacar al árbitro, un hecho que ha generado gran controversia en el mundo del boxeo. Pero esto no es todo, según Genadi, en la pelea previa contra Kalem Smith, Beterbiev también habría conectado golpes ilegales. Tanto el entrenador como Bibol estuvieron presentes en la pelea de Beterbiev, y Genadi, el entrenador, no dudó en salir a atacar verbalmente a Beterbiev considerando inaceptable que el árbitro, Noam, no hubiera intervenido por los golpes ilegales. Durante el enfrentamiento con Kalem Smith, Betterviev causó un gran impacto al lastimar a Smith con un potente gancho de derecha que dobló las piernas del oponente y lo obligó a replegarse en una esquina. Betterbieb continuó con una ofensiva brutal de 20 golpes sin respuesta, lo que resultó en la primera vez que Smith caía a la lona en toda su carrera, con un golpe ilegal detrás de la cabeza. En una entrevista, Genadi argumentó que, a pesar de la superioridad de Beterbiev en sus últimas peleas, ha recurrido a golpes ilegales detrás de la cabeza, incluyendo este último enfrentamiento. Criticó fuertemente al árbitro por no intervenir y permitir estos golpes ilegales, generando aún más polémica en torno al papel del referí en el combate. Aunque Beterbiev salió victorioso, Genadi, el entrenador de toda la vida de Bibol, Admitió que hizo un buen trabajo aprovechando la distancia media y corta, a pesar de no utilizar su estatura ni la longitud de sus brazos a su favor. A pesar de las controversias, Genadi piensa que Veterbiev hizo todo correctamente en la pelea contra Kalem Smith. ¿Piensan que este juego sucio debería estar permitido o el ruso debería tener algún tipo de sanción? Déjenos saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy, banda. No olviden suscribirse para más noticias emocionantes y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.